Ya vimos las problemáticas identificadas en las jornadas regionales del Maule y Valparaíso y ahora vamos a pasar a conocer la experiencia de articulación regional con la Mesa Regional de Maule y con la Mesa Regional de Biobío, además de la experiencia de la Mesa por la Salud de Santiago. Así que vamos a invitar a Ciro, por favor. Ciro Ibáñez, de la Mesa de Salud de Talcahuano. Es importante saber que cada presentación tiene 10 minutos, entonces yo voy a avisar cuando queden 4 minutos y voy a decir tiempo para dar paso a la siguiente y así no cortar el tiempo del debate. Buenos días, amigas, amigos, compañeras, compañeros. Bueno, básicamente lo que nosotros hemos preparado es una presentación que es bastante básica y general, en la idea de poder problematizar algunos de estos elementos en la jornada de la tarde. Básicamente lo que queremos compartir con ustedes, bueno, ¿qué son estas mesas de salud? Así como cómo se ha entendido en la región del Biobío esta instancia de organización, quiénes la conforman, qué persiguen y qué hemos realizado a la fecha. ¿Ya? Bueno, básicamente, una mesa de salud es una instancia de organización que busca resolver, abordar el problema de la salud desde una perspectiva multidimensional o multisectorial, ¿ya? Donde lo central aquí es entender que en la problemática de la salud, en términos de la políticos, hay dos intereses que a veces son contrapuestos. Uno son los intereses de los trabajadores, que habitualmente, como aquí se ha mencionado, han centrado sus demandas en el salario, exclusivamente en el salario. Y por otro lado están los intereses del usuario en términos general, pero que para nosotros la traducción de ese usuario en términos general, lo importante es que el usuario se exprese en términos de organización. ¿Ya? O sea, aquí la gente no existe individualmente para la política. O sea, lo que nos interesa es poder articular organización social. Y la organización social, básicamente, por lo menos la experiencia nuestra, ha sido, felizmente, los gremios de la salud, organizados en torno a la FENAT, a la FEMPLUS, y a los trabajadores de la salud municipalizada. Y en términos de las organizaciones sociales más amplias, aquí había un variopinto de organizaciones, desde juntas de vecinos, consejos consultivos, personas que participan en los consejos consultivos, ¿ya? Que son espacios formalizados, institucionalizados del sistema de salud en sus distintas instancias. Dirigentes sindicales, de gremios fuera de los sindicatos de la salud, organizaciones feministas, colectivos varios y organizaciones estudiantiles. Concepción, básicamente existe en términos orgánicos, si ustedes quieren, una mesa regional de la salud que tiene cumple un rol más bien político de coordinación de actividades, y la organización más local o territorializada, de momento dentro de la región del Biobío central, si se puede decir, está constituida una mesa territorial en Talcahuano, que es la que tiene mayor tiempo y quizá mayor densidad de participación y de actividades. Hay una mesa constituida en San Pedro, en Boca Sur. Hay una mesa constituida en Santa Sabina, que es una población de Concepción. En la zona de Arauco hay otras mesas sociales de salud que básicamente están compuestas por los dirigentes de los gremios de la salud. Entonces, esta cuestión no ha sido fácil, porque la articulación o el pensar un sistema de salud desde las organizaciones de trabajadores, de estudiantes o de usuarios, y pensar el sistema de salud desde la perspectiva de los gremios o de algunos dirigentes sensibilizados con esta temática de articulación, porque eso también hay que decirlo. No son todos los dirigentes de los gremios,
¿ya? Son felizmente algunos dirigentes de la región del Biobío que están felizmente aquí presentes también, de la FENAT, que están sensibilizados con este tema, con esta problemática, y lo están viendo como un tema a desarrollar, un tema estratégico, un tema de política, que es pertinente poderlo desarrollar. Entonces, y el rol de estas mesas de salud, bueno, son, como dice ahí, son espacios de organización y articulación autónomos, participativo, abierto y democrático. Y esto de autónomo es una cosa importante porque en realidad la forma de hacer la política desde los partidos tradicionales y no tradicionales generalmente ha sido la lógica de poder crear espacio, apropiárselo o levantar espacio y después irse y dejarlos votados. Esa es como la lógica de lo que uno observa, lo que uno ha observado. Entonces la autonomía también tiene que ver con cómo las organizaciones sociales o los que participamos de aquellas organizaciones sociales también nos paramos de manera autónoma, seamos militantes o no de organizaciones políticas, ese no es el problema, ¿ya? El problema es cómo este poder ciudadano, entre comillas, logra poder levantarse en articulación con los trabajadores y poder efectivamente levantar una propuesta de un sistema de salud que tenga un peso social para poder tener algún peso en la política real de este país. O sea, si no hay organización social, no hay poder. Esa es como una cosa básica que nosotros debemos entender. Y cuando se levantan demandas ciudadanas o del sistema de salud, cuando no hay organización social, eso es sospechoso, ¿ya? Eso es muy sospechoso. O sea, el poder tiene que ver con organización. Si no hay organización, no hay poder. Y eso es una como un axioma de la organización que estamos tratando de constituir. Bueno, ¿quiénes participan? Bueno, ya un poco lo hemos estado esbozando, trabajadores de salud y su gremio, los tres estamentos organizados de trabajadores de salud, FENAD, FEMPRUS y la AFUSAM, que es la trabajadores de la atención primaria, vecinos con o sin participación en organizaciones sociales, culturales, estudiantiles, ambientales, bueno, y ONGs también ha sido protagonista también de este proceso de articulación. En términos genéricos, la idea es generar un movimiento social para transformar la salud en Chile. Y es genérico porque en realidad todos entendemos que estos son procesos que van decantando de a poco, de manera tal que esta figura de transformar la salud en Chile se vaya precisamente expresando en proyectos y en políticas más específicas, que es una cosa que es un poco más larga de maduración. Y esto, bueno, hasta el momento se ha esbozado, se ha balbuceado en términos de derecho a la cobertura universal, con garantía de protección financiera y calidad, salud pública fortalecida mediante recursos e inversión, la solidaridad como eje rector del sistema, democratización y participación de las decisiones. Bueno, ¿qué se ha hecho hasta ahora? Bueno, avanzar es una visión compartida sobre la salud pública, más allá de las demandas de cada sector. Aquí posteriormente vamos a revisar un set fotogonal, un fotográfico de esta familia que hemos construido en Concepción de las Mesas de la Salud, donde se va a expresar un poco estas cosas que estamos leyendo acá. Establecer lazos de confianza entre los trabajadores de la salud y los usuarios. Usuario entendido como pueblo organizado. Esa es la lógica, ¿no? No son personas individuales que merodean los centros de salud, ¿ya? Pueblo organizado, a eso nos referimos con los usuarios. Elaborar una plataforma de lucha o planes de trabajo compartida con los actores, articulación con otros actores sociales en función de sus demandas, confluir hacia demandas comunes del movimiento social. Estas otras dos últimas cosas también importantes, porque por lo menos en la región del Biobío, en los últimos tres años ha habido un proceso ascendente y continuo de movilización de distintos espacios sociales. Entonces también se va confluyendo en espacios, tanto los sectores que estamos articulados en torno a la temática de salud, como otros sectores que están articulados, por ejemplo, la demanda de no más al sistema AFP, u otras expresiones de demandas sociales más específicas, como las estudiantiles. Bueno, esta actividad, bueno, aquí voy a mostrar parte de las cosas que vos decías anteriormente. Esto se hizo el año pasado, un encuentro bastante grande, aproximadamente 200 personas de toda la región, sectores rurales y urbanos. Bueno, no, voy a más bien mostrar esto más rápido, que me queda poco tiempo. Esto fue una actividad que se hizo en Talcahuano, en el sector Higuera, de lanzamiento de la Mesa Territorial de Talcahuano, que es donde participo yo. Este año, a principios de año, se hizo el segundo encuentro regional por la salud,
que son encuentros que pretenden discutir un poco mayor de profundidad algunas temáticas, de manera de ir construyendo una propuesta. Todo esto está documentado también y a partir de estos documentos que se van construyendo las presentaciones y se va socializando también con los espacios de pueblo organizado con que vamos articulando. Estos son talleres de autoformación que realizamos en Talcahuano y Iquera, en una población. Estas dos fotos diagonales son las fotos de clausura donde se están entregando los diplomas a las participantes. Este es un seminario que se hizo recientemente con el apoyo de la mesa, con la FENATS de la región del Biobío, donde la lógica es creando espacio entre trabajadores de la salud pública y los usuarios, o los espacios de pueblo organizado, con una alta participación. Esta es la foto que está ahí del encuentro, obviamente tal. Murales, se han hecho murales, esto está en un muro del Hospital Regional de Concepción, que es el hospital más grande de Chile, donde participaron dos o tres brigadas muralistas. Esto, bueno, fue la movilización del 26 de junio. Esto también la marcha del 26 de junio en distintos actores. Y eso, quizás en la tarde podemos conversar más. Muchas gracias a la presentación de Ciro de la Mesa por la Salud del Biobío. Ahora invitamos a Guacolda Saavedra del Centro Quidel, que va a contar la experiencia de la Mesa de Talca. Buenos días a todos y a todas. Como región del Maule, es un gran honor poder estar hoy acá presentando a nuestra Mesa Regional de Salud, la cual, digamos, a través de EPES y coordinada y convocada por Quidel, hemos tenido hasta este momento, nos sentimos súper exitosos por este aprendizaje, porque hemos iniciado, digamos, una gran etapa con respecto a la salud en nuestra región. ¿Cómo se forma la mesa? Se forma por una jornada regional movilizándonos por justicia y dignidad, digamos, convocada por Fundación EPE, realizada el 24 de junio, se inicia este trabajo. ¿Cuáles son sus objetivos? Levantar diagnósticos y propuestas orientadas a recuperar la salud como derecho, avanzar en los procesos de articulación y fortalecer los vínculos de las organizaciones sociales y gremiales. Debido a que nosotras no teníamos... había un total desconocimiento con respecto a lo que iba a pasar específicamente con algunos hospitales de nuestra región, como es Linares y Curicó, que iban a ser concesionados y estábamos totalmente en la ignorancia. Y por eso tomamos la decisión, digamos, de inmediato cuando nos hicieron esta propuesta de parte de EPES. ¿Cómo desarrollar los objetivos? Articulando las organizaciones por la defensa de la salud pública y de calidad para todos y todas, como un derecho. Esto se hace en forma democrática. Paralizando la concesión de los hospitales de Curicó y Linares, hay que hacer muchas acciones conjuntas, exigiendo poner fin al lucro que se obtiene por la compra de servicios al sector privado. Fortalecer el sistema de atención primaria de los centros de salud familiar a través de los consejos de desarrollo de salud local para resolver la atención de baja complejidad de manera de no llegar a las urgencias del hospital. Veíamos que los CEFAN son lugares donde se puede hacer una prevención a la comunidad con respecto a las enfermedades y solamente tratar de llegar en el tema de las urgencias a la atención pública. Esa es como una de nuestras metas, hacer como una prevención comunitaria. ¿Cómo nos organizamos? Con reuniones periódicas en el Centro Social Quidel, que asume la coordinación inicial. Se trabajan los acuerdos y las conclusiones de la jornada. A partir de las conclusiones de la jornada, surgió un petitorio regional que está en proceso de difusión. La siguiente. ¿Quiénes integran la mesa?
La Mesa de Salud del Maule está constituida por organizaciones sociales, comunitarias, gremios de la salud. Participan Quidel, Transgéneras por el Cambio, de la Diversidad Sexual, representantes del Consejo de Desarrollo Local y del Consejo Consultivo del Hospital Regional, Unión Comunal de Juntas de Vecinos, Casa de la Mujer Sol y Esperanza de San Clemente, Consejo Comunal para la Discapacidad de Talca y FEMPLUS, y también Curicó y Linares. ¿Cómo surge el petitorio? Este surge porque las autoridades no han manifestado una intención real de fortalecer la atención de salud pública, sino que por el contrario planean construir los hospitales de Curicó y Linares a través del sistema de concesiones, lo cual muchas de las personas desconocen en esos lugares. Para el GES se está comprando servicios a privados con un valor superior a lo que sería la prestación dentro del sistema público. Esto hace también que el sistema público se vaya desfinanciando y que los hospitales se vayan endeudando, lo que se traduce, por ejemplo, en falta de especialistas. La siguiente. ¿Cuáles son las estrategias de acción? Dentro de nuestras acciones estratégicas planteadas está la participación activa para lograr una incidencia en materia de políticas públicas. Elaborar material de difusión como un volante informativo sobre el plan de concesión de los hospitales de Curicó y Linares y realizar una campaña de recolección de firmas para detener esta privatización encubierta. Hacerle ver a la población que esto está ocurriendo y que si no hacemos nada, se va a quedar privatizado estos establecimientos, digamos, de salud. La movilización social es una estrategia necesaria en cada comuna y provincia, porque muchas de las acciones de sensibilización ciudadana tienen que desarrollarse a nivel territorial. Eso significa que vamos a tener que hacer un calendario de programación y visitar a todas las comunas de nuestra región para dar a conocer este gran problema, que no es solamente de las provincias o cabecera de provincia, sino que también tiene que ver con los centros de salud, atención primaria en cada una de las comunas. ¿Cuáles son los desafíos? Fortalecer la mesa con integración de organizaciones de las provincias de Curicó, Linares y Cauquenes. Es una de las provincias que tampoco tenemos representatividad y queremos lograr lo que es Cauquenes. Desarrollar estrategias comunicacional para dar a conocer el petitorio. Lograr encuentros con autoridades para ser escuchados en nuestros planteamientos. El petitorio fue el 9 de julio del 2013. Servicio de salud, un derecho humano y reconociendo que debe ser un derecho constitucional y una responsabilidad del Estado de Chile, exigimos hoy favorecer la atención pública de salud entregando los recursos que se requieren, aumentando el presupuesto actual de la salud pública de 2,5 del PIB a un 6% para poder cubrir el gasto en salud. Una real participación ciudadana en las decisiones que se tomen en salud y tener los espacios para ejercer el control ciudadano que corresponde. Asumir y enfrentar la falencia de especialistas, especialmente en el Hospital Regional de Talca, que provoca problemas de atención por la alta demanda existente. Responder a lista de espera no atendida oportunamente, especialmente la no GES. Enfrentar la escasez de medicamentos en atención primaria y hospital. Terminar con los problemas de coordinación en la red de salud que afecta la atención usuaria. Reconocer la falta de camas desde el terremoto y dejar de mentir diciéndole al país que la red de salud nacional está respuesta y activa un 100%, como lo declaró el presidente de la República la última vez que estuvo en nuestra región. Transparentar la intencionalidad de privatización que existe y dejar de engañar a la comunidad diciéndole que no es posible construir los hospitales de Curicó y Linares si no es a través del sistema de concesiones, porque la comunidad ya conoce el sistema de concesiones a través del agua potable o las carreteras, que no han resuelto los problemas reales y que han hecho que los ciudadanos y ciudadanas paguen mucho más por estos servicios básicos.
eliminar definitivamente todo tipo de discriminación en los servicios vinculados a la salud, que vulneran los derechos de las personas, especialmente la discriminación por discapacidad, por género, pobreza, diversidad sexual y étnica. Exigimos un programa de salud mental que enfrente el estrés postraumático que se ha producido luego del terremoto del 27 de febrero del 2010 y que no ha tenido a la fecha recursos financieros ni personas destinadas a este tema, que va más allá de los efectos iniciales y la prevalencia en el tiempo, afectando y produciendo otros problemas de salud en la comunidad que comenzarán desde ahora ya, que seguramente provocarán cambios en el perfil también de epidemiología de nuestra región. Se hace necesario que las políticas públicas nacionales sean descentralizadas para que las regiones puedan contar con participación y recursos necesarios para responder a los problemas de salud específicos con pertinencia y oportunidad. Finalmente, solicitamos una dedicación especial a las personas que han dado su vida laboral al servicio de la producción nacional y que una vez jubilados y jubiladas se ven mejorados sus ingresos, son humillados por el sistema público cuando buscan una atención de salud de calidad y no pueden cubrir el alto costo que implica intentar mantener y financiar los costos de enfermedades propias de esa etapa de la vida. A la comunidad catalquina y regional le decimos que esta mesa regional de salud está abierta a la participación y a escuchar sus demandas para representarlas ante las instancias que correspondan. Eso. Gracias. Muchas gracias, Guacolda. Ahora invitamos a Rosa Vergara, de la Mesa de Salud, a la Red de Consejo de Salud de la Región Metropolitana, Mesa Social por la Salud. Buenos días. Saludar este espacio, saludar a la organización EPES, que siempre ha estado pendiente de todos los problemas de salud y articulando a todos los actores que hoy día somos necesarios para esta gran construcción de instalar en la mesa, en el gobierno, en el parlamento, en la agenda nacional, la crisis que hoy día existe en la salud pública. Así que yo creo que merece más que un aplauso desde todos nosotros. Saludar a las regiones también, que es muy importante. La articulación que hoy día estamos logrando es fundamental para poder lograr el desmantelamiento que hoy día existe en la salud pública. A mí me ha correspondido ver el tema de la mesa social. Y quiero decirles que en esta mesa social están la FEMPRUS a nivel nacional, está la CONFUSAN a nivel nacional, está la FENAT nacional y además está la Red Metropolitana de Usuarios y hoy día Red Nacional de Usuarios de la Salud Pública. Además está también la COTRASAN y lo más importante, chiquillos, es que hoy día están los estudiantes con nosotros, están los CES y que eso significa un gran avance en la política nuestra. Nosotros traíamos desde nuestra mirada una visión. Bueno, primero decimos que es nuestro principio irrenunciable. La salud no debe ser la ausencia, sino la enfermedad, sino un completo estado de bienestar físico y mental. Y creemos eso a propósito de todo lo que ha pasado hoy día en estos años en el país, donde el desmantelamiento, el maltrato a los trabajadores, el maltrato a nuestros usuarios es de pan de cada día. La alerta al inmenso costo social de la crisis de la salud, la población agudizando por el proceso de privatización e impuestos en nuestro país. Y ahí nosotros queremos decir que estamos dispuestos a defender los 11 hospitales que hoy día en el país están siendo desmantelados para irse a la privatización.
y decimos no a la privatización, no a la privatización, a la concesión de los hospitales clínicos y no a la externalización de los servicios de los de las APS, porque creemos que también es un gran tema, un tema que aborda a todos nuestros usuarios. Bueno, y en ese sentido, los usuarios hacemos frente a la realidad de la articulándose, proponiendo soluciones concretas, exigencias claras a los organismos gubernamentales para la construcción de una salud incluyente, solidaria y equitativa. Y nosotros trabajamos en cuatro ejes: articulación, visibilidad, formación y movilización. Bueno, los consejos de salud, política de participación de la salud para el gobierno de doctor Salvador Allende fueron vinculantes, mientras que para estos gobiernos siguientes fueron instancias asesoras y para Piñera, que es lo peor, hoy día no existimos, solo somos meta sanitaria para este gobierno y eso nosotros tenemos que pararlo. La Red Nacional de Usuarios hoy día está compuesta por 6 servicios de la región metropolitana y donde tenemos participación real de ellos. Y otro de los grandes avances que nosotros tuvimos fueron con los Frentes en Defensa de la Salud Pública, que hoy día nosotros, y quiero darlo a conocer públicamente, nosotros ya tenemos una ganancia en salud. Nosotros fuimos capaces de parar la concesión del hospital Ezequiel González Cortés, donde el 2012, nosotros pusimos la primera piedra de ese hospital. Y hoy día vamos por el Barros Luco. Vamos a nuevamente a conseguir los recursos de este hospital, del Barros Luco, pero también a parar toda la concesión del Sotero del Río, del Salvador, que hoy día están en peligro y en formas de extensión. Por lo tanto, nosotros estamos viendo. Y esa es una de las articulaciones que también están. El Frente, está la Mesa Social por la Salud, donde la coordinación nacional entre organismos, trabajadores, usuarios, porque nosotros estamos convencidos que solamente la unión de trabajadores, usuarios, estudiantes y autoridades harán que este proceso sea realmente bueno. Y también hemos logrado una coordinación metropolitana, donde también ahí participan están los estudiantes, los trabajadores, algunas autoridades y también está el EPE. Y ha dado bastante resultado en función de estos cuatro ejes: articulación, movilización, formación y visibilización, que creemos que es súper importante. Bueno, también nosotros trabajamos con páginas de Facebook y de nuestra página. Nuestra página, alrededor de 200, 300 personas la visitan hoy día. Entonces creemos que el rol de estas páginas y la visibilidad que tiene el tema de la salud es bastante bueno. Bueno, y el rol del reportero barrial, que significa... Yo soy muy buena para hablar, así que me voy a tener que parar. El rol del reportero barrial, el rol que cumple el fotógrafo, el que hace la crónica, el que hace la visibilidad de este gran movimiento. Bueno, el masificar los materiales impresos, etcétera, etcétera. Ya. Y la formación ha sido un gran eje articulador, porque cuando los usuarios sabemos leyes, sabemos qué significa el auge, el no auge, qué significa muchos temas, nosotros nos empoderamos. Bueno, y las escuelas de salud que se han hecho para dirigentes a nivel nacional y a nivel regional están dando sus resultados hoy día. Dele. Bueno, ahí decía el tema de los hospitales, que estamos rechazando eso. Hoy día vamos a
a Valparaíso a interpelar al ministro y le vamos a decir que basta de lista de espera, ya no queremos más bingo. Los bingos son habituales para poder saldar una cuenta de una persona que está agonizando día a día y donde el Estado no se hace cargo de esta problemática. Bueno, y podría decirle la escasez de medicamentos, la hora médica, podría enumerar inmensas, pero como sabiendo que ustedes son muy informados de eso, tratamos de simplificar. Bueno, y decirles a ustedes que venimos llegando de Puerto Montt. Hoy día se han juntado más de 380 personas en Puerto Montt, dirigentes sociales y trabajadores, donde definimos que queremos cambiar la constitución. Queremos que la salud sea un derecho y no un privilegio. Queremos también que los consejos de desarrollo tengan un rol resolutivo, movilizador, prosecutivo, y queremos que no seamos ya más una meta sanitaria. Por lo tanto, en cuanto a la organización, y eso también queremos pedirle a los gremios hoy día que se unan en esta gran batalla que tiene que ver con la salud pública. Si nosotros no somos capaces hoy día de generar una gran articulación para instalar en la agenda nacional el tema de la salud pública, así como lo hicieron los estudiantes, que dieron una gran lección hoy día. Por lo tanto, los invito a hacer una reflexión en cuanto a eso. Bueno, y también dentro de eso, creemos muy, muy fuertemente en la creación de líderes juveniles en la salud. Creemos que es un gran desafío para nosotros. Y también es el exigir el aumento significativo al menos de 4.500 pesos el aporte per cápita para el año 2014. Bueno, desafío, reconocer el aporte vinculante y resolutivo de los consejos de la salud, establecer la salud como un derecho universal y un bien social, articular a los actores de la salud a lo largo del país, sortear la dispersión de las organizaciones gremiales existentes en salud, masificar las resoluciones del quinto congreso. Y ahí me quiero detener en que queremos pedirle a todos ustedes que nos acompañen a entregar nuestras resoluciones al ministro Mañalich, y les vamos a mandar la convocatoria para ese gran día. Y movilización, usuarios, estudiantes, trabajadores de la salud, para la exigencia de un pliego de la salud. Gracias. Muchas gracias, Rosa. Ahora invitamos a Ciro, a Rosa y a Guacolda que pasen al panel, por favor, y también a las personas participantes que hagan sus preguntas y le entreguen a las compañeras del equipo EPES. Aquí hay una pregunta que dice: las demandas son las mismas en todo el país. ¿Por qué no se llama un paro nacional en defensa de la salud pública? La crisis es un tema país. Yo creo que aquí, hoy día en la tarde, cuando tengamos nuestra jornada, creo que tendríamos que dejar una acción activista con una resolución ya, entre todas las regiones que estamos participando. Yo creo que tenemos que hacer, muy buena la idea, y creo que se podría realizar. Así que vamos a tenerla en consideración. ¿Ya? Me la voy a llevar yo esta. Después, la otra pregunta dice: ¿qué rol asignan ustedes a los consejos de salud usuaria de la salud municipal? Aquí como que no sé. ¿Ah? ¿Sí? Ya, se la voy a traspasar aquí a la compañera. Bueno, ¿qué rol creemos nosotros que es necesario de los consejos? Importantísimo, pues, chiquillos. El empoderamiento de todos los dirigentes sociales. No ser, ¿cómo se llama? No ser solamente personas que van a tomarse el tecito, sino que nosotros tenemos que ser capaces de proponer, de discutir la política de salud que queremos en nuestras comunas. Porque nosotros sabemos, y lo dijimos antes, es que depende el alcalde de turno,
es como tomen al Consejo. Por lo tanto, nosotros, una de las resoluciones de nuestro quinto Congreso dice que queremos resutibilidad, queremos ser actores principales de esto, no queremos cumplir solamente metas. Y no lo digo peyorativamente en contra de los funcionarios, que no, eso también quiero dejarlo claro. Lo que nosotros decimos que juntos, en tripartita, podemos discutir los problemas de la salud a nivel local, a nivel del CEFAN, a nivel de la comuna. Eso les podría contestar. Por lo tanto, el rol es empoderarse de la situación. Por lo tanto, si nosotros sabemos harto sobre del tema, sabemos de leyes, sabemos por cómo funciona, cómo se financia, por lo tanto, ¿qué significa nosotros? Que nosotros tenemos que empoderarnos y ponernos de par en par con el director, con el alcalde de turno, en función de defender lo que nosotros tenemos y exigir lo que nosotros queremos. Eso es lo que nos entendemos. Es el rol nuestro. Aquí hay, dice, felicitaciones para las organizaciones y cada una de las mesas. ¿Quiénes participan en la Red Nacional de Usuarios? ¿Cuál es la participación de regiones? Bueno, este yo creo que también es otro tema que vamos a tener que ver, porque aquí habla de la Red Nacional de Usuarios. ¿Y cuál va a ser nuestra participación como regiones? Si estamos en un aprendizaje y aparte de eso en una articulación con organizaciones, se supone que tenemos que también integrarnos a la parte nacional. Así que también lo voy a tener como tarea para la tarde. ¿Ya? Bueno, me voy a hacer cargo de dos preguntas que apuntan a lo mismo, a mi juicio, y tiene que ver con cuál es la valoración que se hace de los espacios institucionales de participación en salud, como los consejos consultivos, y la valoración que se hace de los espacios autónomos, como las mesas sociales, como las que describí hace un rato. Y aquí, bueno, yo voy a remitir en parte a una de las conclusiones del segundo encuentro que hicimos en la región del Biobío, donde lo que se plantea es que los espacios institucionalizados de participación en salud tienen, por lo menos la experiencia que yo escuché allá, es que son bastante limitados en términos de poder modificar situaciones conflictivas en los establecimientos hospitalarios o en los centros de salud, ¿ya? Por un lado. Entonces funcionan como los espacios, o sea, están normados por ley, son espacios donde no tienen capacidad resolutiva, como se ha mencionado acá, son más bien, en el mejor de los casos, consultivos y las más de las veces informativos. Entonces son espacios de participación limitada, porque no alcanzan a modificar situaciones, y tampoco yo diría que son espacios donde se presten para poder, por decirlo de manera poética, soñar una cuestión distinta, porque la voluntad de soñar una cosa, un sistema distinto, no es algo que sea atribución de estos consejos, sino está en la ley. Eso, en la ley no está el soñar, ¿ya? No está el poder aspirar a modificar radicalmente las situaciones o el status quo que nos toca vivir. Entonces, y por ley nunca va a estar eso, si eso es de suyo evidente, o sea, la ley es para mantener lo que está. Entonces, desde esa perspectiva, que es más bien de un horizonte mediano o largo, los espacios autónomos, como se denomina acá, son espacios que brindan muchas mayor posibilidades para poder efectivamente discutir, soñar con modificar radicalmente las situaciones de salud que nos ha tocado vivir. Y por otro lado, desde el punto de vista más práctico o político, también permiten poder ir acumulando una fuerza propia, como se dice en una de estas preguntas, en función de un acumulado de discusiones, de conclusiones que se vayan expresando en un proyecto de salud distinta, que evidentemente tiene que ir acompañado de un proyecto de sociedad distinta. Porque la salud también no podemos entenderla como algo, un problema estanco en la sociedad. O sea, la salud es un problema social que tiene que ver con un sistema social. Entonces, desde esa perspectiva,
que, como repito, es una perspectiva más de mediano y largo plazo, los espacios de mesas sociales de salud, mesas territoriales de salud, como las hemos entendido nosotros, son espacios que brindan muchas mayores posibilidades para soñar en un sistema de salud distinto, segundo, para poder dialogar con otros espacios sociales, y tercero, para ir construyendo un programa social que no solamente abarque el tema de la salud, abarque un proyecto de sociedad distinto, y que se vaya haciendo carne, que es lo más importante, en un pueblo organizado que sea capaz de darle sustento a ese proyecto en el mediano plazo. Dice, ¿cree usted que para transformar la política pública de salud pasa por una asamblea constituyente? Bueno, yo creo que efectivamente nosotros hablamos de un cambio de constitución. Y cuando hablamos de un cambio de constitución, tenemos que buscar los mecanismos para llegar a eso. Y una asamblea constituyente, obviamente que va a lograr instalar este tema. Y otros temas también, porque como decía acá mi amigo, no es un problema de solamente de salud. Tiene que ver con los determinantes sociales que hoy día existen en este país. Porque si una familia no tiene trabajo, obviamente que no va a tener salud, o va a tener una salud muy precaria. Si hay basurales, bueno, y ustedes saben, hay miles de problemas que tienen que ver con los determinantes sociales. Por lo tanto, creo yo que nosotros tenemos que lograr llegar a una instancia donde podamos transformar esta constitución, o sea, cambiar esta constitución, porque no es, ya no es transformarla, no es cambiar un nombre por un nombre, sino que es cambiar los artículos que tienen que ver con la constitución. Y ahí podremos asegurar salud, educación, que es muy importante, porque si queremos mantener a nuestros médicos en los hospitales, tenemos que, los cabros tienen que tener educación gratuita para que puedan mantenerse dentro de los hospitales, porque si no salen con una deuda excesiva y significa que se van a las clínicas privadas para poder cancelar lo que ahí, la deuda que tienen. Si no, es un problema de vocación, es un problema de las posibilidades que tenemos hoy día en Chile. Y una de las posibilidades que tenemos en Chile es irnos a lo privado. Entonces los médicos que tenemos y los profesionales en general que tenemos en los policlínicos y en los hospitales, efectivamente son de vocación, porque efectivamente tienen que pagar muchas plata. Entonces, como decía acá, ¿cuál es tu nombre? Ciro. Los consejos consultivos son eso, pues, consultivos. Y para eso tendríamos que dar un gran debate. Decir también que lo que decía Guacolda es que hoy día nosotros tenemos que salir con una propuesta de movilización nacional. Y lo dijo el quinto encuentro. Queremos hacer un calendario en conjunto con los trabajadores, los usuarios, los estudiantes para una gran movilización social en el país. Hay una nueva pregunta que dice, ¿creen ustedes que debieran existir mesas permanentes en salud donde haya representación del gobierno, colocan municipalidad y sociedad civil, para que los temas sean coordinados y no sean tocados por separados y las capacitaciones sean propuestas por los usuarios? Por supuesto que sí. Es súper relevante poder tener un control ciudadano incluso en el presupuesto de la atención primaria, cosa que no se lleva porque cada gobierno local, según el alcalde en turno y según la línea política que tenga, que es el caso de nosotras y nosotros en la región del Maule, realmente el alcalde es un patrón de fondo. Él decide, él opta, él distribuye el presupuesto sin considerar, ni siquiera tenemos formado el COSOC. Así que también nosotras tenemos en estos momentos, como Mesa de Salud, un gran desafío de también exigir que se conforme el COSOC en Talca. Muchas gracias. Vamos a dar por finalizado este panel. Ya estamos en el tiempo. Agradecemos a las mesas regionales de Talca, a la compañera Rosa de Santiago, a Ciro. No sé qué llegar.